¿Cómo ves la presencia de las mujeres en la ciencia? Las mujeres podrían estar mejor representadas, digámoslo de ese modo. Se ve que hay muchísimas mujeres que están estudiando temas como matemáticas, o tecnología, o física, química, todos estos temas, ingenierías, pero luego en algún momento se les pierde un poco el rastro, desaparecen un poco. Pero en ciencia, por las cifras que manejáis, ¿no? Esas cifras de la Unión Europea que has mencionado antes, estáis un poco mejor que, por ejemplo, las mujeres en diplomacia, ¿no? ¿Cuáles son esos porcentajes? Bueno, según lo que tengo entendido, hay cifras de la Unión Europea que dicen que el porcentaje de mujeres en ciencia en España es de alrededor del 35% y aquí en Austria del 43%, o sea que no estamos mal. Pero claro, yo no tengo los datos exactamente de qué año fueron y luego a qué nivel de ciencia nos referimos. Porque hay mucha gente que empieza con el doctorado, pero que luego al llegar al nivel de catedrático ya apenas se ven mujeres. La verdad es que las cifras son muy parecidas, porque en España ahora mismo hay 30% de mujeres en la carrera diplomática, pero a medida que vas subiendo en los escalones, pues te vas encontrando con menos. Entonces, en las promociones que tienen más años de antigüedad como la mía, somos menos del 10%.